Dimecres, a la processó del Calvari, amb molt de fred, no van eixir tots els passos per falta de portants. El Nazareno i la Mare de Déu van poder desfilar per Calvari malgrat el vent. Divendres pel matí es va resar les creus al Calvari amb un temps esplèndid. La processó del soterrament va estar marcada per una pluja lleu. Va haver prou portants per traure totes les peanyes, l'Olivera, el Crist, la Dolorosa, la Doloroseta i el Sepulcre. A la Pasqua de Resurrecció es va realitzar les dues processons, la del Crist i la de la Verge, que es troben a la placeta de baix.
vamos de noche. Al que es digno de toda alabanza, y hemos pensado lo que es su voluntad sobre nuestras vidas, pero sin su gracia no podemos ser portadores de su amor. Solo movidos por su espíritu podemos encontrar el estilo cristiano de vida contra la tendencia al egoísmo que todos sentimos. La gracia de Dios se nos comunica de mil modos ocultos. Escucha nuestra oración. El camino de la cruz no ha terminado. Tú estás en agonía hasta el final de los tiempos. Los hombres vamos recorriendo por relevos el camino de la cruz. Solo será completa la resurrección cuando el último hombre haya recorrido este camino. Estamos en camino. Cada uno de nosotros va cargado con una parte del peso que tú, Cristo, tomaste como tuyo e hiciste divino. En ti está nuestra esperanza, Señor. No hay ni el más mínimo fragmento de nuestro dolor que tú no hayas vivido ya y transformado. El camino se nos hace fatigoso y monótono. Cuando nos conduce a la tumba, sabemos que más allá de la tumba estás tú esperándonos en tu gloria. Señor, ayúdanos a caminar con fidelidad por tu camino y nuestro camino. Ayúdanos a reconocerte y a servirte a nuestros compañeros de peregrinación. Porque sería una mentira llorar ante tu imagen doliente si no te siguiéramos en tu mismo camino de entrega y de servicio a los demás. Perdonando, diciendo palabras de amor y de interés por los que sufren, mostrando tu amor, recorriendo hasta el final, hasta la muerte, tu mismo camino. Que la gracia de Dios, el amor de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo estén con todos nosotros por los siglos de los siglos.
Hermanos, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable que solo mantenerse igual a Dios, antes se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto haya en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Descienda, Señor, tu bendición sobre este pueblo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en la esperanza de resucitar con él. Que venga el perdón y el consuelo, crezca la fe y se refuerce la certeza de la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor, recordemos que de Madre María, partiendo de este agua, pues, si alguno confesase a la Iglesia estará abierta, y que el sofisma, la misa en la que conmemoraremos que nos hablará del Señor, es a las 5, me parece, ¿no? A las 7, pues a las 5 será edad, no sabía que a las 5, ni había algo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, dispongámonos a contemplar la pasión y la muerte de nuestro Salvador para mejor comprender la grandeza del amor de Dios y la gravedad del pecado. Unamos al arrepentimiento la gratitud y el compromiso de una vida vivida en el amor. Primera estación: Jesús es condenado a la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pilato hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos decían: fuera, fuera, crucificale. Les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó, pues, al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Tomaron, pues, a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Mira con amor, Padre, esta familia tuya por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en manos de sus enemigos y padecer el suplicio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Ha caído tu mano sobre mí. Encorvado, abatido totalmente, sombrío ando todo el día, me late el corazón, las fuerzas me abandonan, y la luz misma de mis ojos me falta, estoy a punto de caer. Inmolada, santa,
hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que se me inflige. ¿A quién te compararé? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y consolar, oh Virgen, hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebranto. ¿Quién te podrá curar? Oremos. Oh Dios, haz que tu Iglesia, unida con María la Pasión de Cristo, participe en la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quinta estación, Jesús es ayudado por Simón Cireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Al salir, encontraron a un hombre llamado Simón, que era de Cirene, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Hermanos, aun cuando alguna incurra en alguna falta, vosotros que tenéis el Espíritu, corregidlo con mansedumbre. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Oremos. Oh Dios, que unes la Iglesia a los sufrimientos de Cristo, concede a quien sufre a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Sexta estación, Jesús es asistido por la Verónica. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Muchos se asombraron de él, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre. No tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Oremos. Oh Dios, renuévanos a semejanza de tu Hijo, y así como llevamos en nosotros por nuestro nacimiento la imagen del hombre terreno, haz que por la acción de tu Espíritu llevemos la imagen del hombre celeste. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Ojo, la tele, ojo la tele. Va mal, va mal. ¿Va?
Permaneceme en silencio y te activáis. Recordé com recorries Palestina i t'acostaves als pobres i posaves llum als ulls dels cecs i renovaves la il·lusió i cridaves a canviar la vida i a fer nou el món i anunciaves la cosa sense mesura de Déu el Pare. Davant la teua creu recordem la teua fidelitat fins al final, la teua entrega sense reserves. Contemplant el teu rostre que reflectís el rostre adolorit de tota la humanitat i al costat de Maria, la teva mare, t'expressem el nostre agraïment, el nostre amor, la nostra fe. I en esta fe, Senyor Jesús, volem seguir-te perquè creiem que este camí teu és el camí de la vida. Creiem, Senyor Jesús, que el teu amor ha vençut la mort i ara ressuscitat eres amb nosaltres per sempre. Mira'ns i dóna'ns la teua gràcia salvadora, Senyor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
así es. Thank you.